Superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán. ¡El hombre increíble! ¡El tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín disfrutaban de unas cortas vacaciones en la maravillosa ciudad de San Francisco. El tiempo de su visita llegaba al límite. Al día siguiente zarparían a bordo de un moderno transatlántico rumbo a las legendarias tierras del Japón. Calimán había decidido dedicar su último día en San Francisco para visitar el legendario barrio chino. Quería mostrarle al pequeño Solín aquel famoso barrio, mezcla de dos civilizaciones y dos culturas. Sin embargo, había algo que inquietaba a Calimán. El periódico anunciaba en primera plana que un enorme tigre de Bengala se había escapado del zoológico. Aunque la policía aseguraba que en pocas horas darían caza a la fiera, Calimán temía que antes ocurriera alguna tragedia. Después, sus pensamientos se distrajeron al internarse por los tortuosos callejones del barrio chino. Mostraba a su pequeño amigo la serie de tiendas, bazares y teatros donde se exhibían toda clase de artículos orientales. Pero de pronto, el ulular de una sirena de ambulancia despertaba el temor de una tragedia. Mira, Calimán, una ambulancia. Sí, muchachos, sí, se ha detenido en aquel callejón. Vamos allá a salir. Alguien está en problemas. El barrio se inquietaba. Se advertía la tragedia. Calimán, seguido del pequeño Solín, se abría paso entre el grupo de curiosos que se amotinaban en el oscuro callejón. Sígueme, Solín. Pero, señor, creo que no debemos acercarnos. Alguien ha sufrido un accidente y tal vez podamos ayudarles. Calimán, malido de sus musculosos brazos, se abría paso entre los curiosos hasta llegar al sitio de la tragedia. Ahí se descubría de inmediato a un hombre tirado boca arriba,
con las ropas desgarradas y en medio de un charco de sangre. ¡Oh, mira, Calimán! ¡Es un policía! Sí, muchachos, sí. Un guardián del orden derrumbado entre la basura de este callejón, en medio de un charco de sangre con las ropas desgarradas. Los azules ojos de Calimán observaban la figura inmóvil de la víctima. Yacía boca arriba, con un rictus de dolor y angustia, con las manos crispadas y tiesas, la ropa desgarrada y a la altura de su pecho y garganta, solo se apreciaba un manchón de sangre negruzca. ¿Pero qué pudo sucederle? Tiene destrozado la garganta. Parece como si una fiera lo hubiera atacado. Digamos que las garras de un tigre destrozaron su garganta. ¿Un tigre? Sí, muchacho. Solo una fiera pudo causar semejante herida. ¿Quieres decir que el tigre de Bengala que se escapó del zoológico atacó a este policía? Aparentemente fue así. Había un gesto de grave preocupación en el rostro de Calimán. Su blanca casaca de seda, blanca como la nieve, contrastaba dramáticamente con la mancha roja que cubría gran parte del cuerpo de la víctima. Un policía con grado de sargento dictaba órdenes. A un lado, retírense por favor. Están entorpeciendo nuestro trabajo. El policía trataba inútilmente de apartar a los curiosos que se arremolinaban junto al cadáver. Los camilleros de la ambulancia permanecían quietos esperando órdenes, sin mostrar emoción en sus caras por estar acostumbrados ya a ese tipo de tragedias. El sargento miró interrogante al médico legista que examinaba el cadáver. ¿Y bien, doctor? El médico legista movió negativamente la cabeza, cerró su maletín y se limpió el sudor que corría pesadamente por su frente. Dos fotógrafos imprimieron placas del cadáver y trabajosamente fueron apartados por el sargento. ¡Basta, señores! ¡Ya han imprimido suficientes fotografías! ¡Ahora a un lado todos! ¡A un lado, por favor! Pausadamente, en forma rutinaria, el sargento hizo las anotaciones pertinentes en una libretita. Su mirada, pese a tener una expresión fría, denotaba la emoción y el coraje de haber sacrificado a un compañero. Calimán permanecía quieto, mirando el cadáver. El pequeño Solín, a su lado, se atrevió a preguntar: Señor, ¿cómo es posible que el tigre haya atacado a este policía en pleno día? Te equivocas, Solín. Este policía fue atacado varias horas hace. Digamos en la madrugada. ¿Y cómo puedes saberlo? Es cuestión de observación. De la sangre ya no brota de la espantosa herida y además está coagulada. Fíjate en sus manos. ¿Están crispadas? Eso es, rígidas como el resto del cuerpo. Y la piel ha adquirido un tono violáceo que indica que han pasado varias horas de su deceso. Pero ahora es el mediodía. ¿Cómo es que después de tantas horas descubrieron el cadáver? No podría decírtelo, pero este callejón es demasiado estrecho, oscuro, indescifrable. Difícilmente alguien podría encontrarlo a simple vista. El sargento había alcanzado a escuchar las palabras de Calimán. Con gesto de enfado y extrañeza, cerró la libretita y avanzó interrogante hacia el hombre increíble. ¿Quién es usted? Se dirige a mí, sargento. ¿Y a quién más? He escuchado sus hábiles deducciones. Parece estar muy enterado de los acontecimientos. Repito, ¿quién es usted? El sargento de policía miraba interrogante a Calimán. Observaba con extrañeza su indumentaria. Resultaba incomprensible para el guardián del orden las ropas de Calimán.
Ropas son extrañas. Estilo oriental, casaca blanca de seda con botonadura dorada, blanco turbante con una gran esmeralda. Lo dicho, su ropa es extraña. Y todo es cuestión de apreciación, querido amigo. A mí también puede parecerme extraña su ropa. ¿Quién es usted? Usted lo ha dicho, un extranjero. Pero tan extranjero puede ser usted bajo mi punto de vista. ¿Su nombre? No le dirá nada, pero satisfaré su curiosidad. Mi nombre es Calimán. El sargento de policía miraba con gesto interrogante a Calimán. Después de advertir su indumentaria oriental, recorría con la mirada el cuerpo atlético de Calimán. Su amplio tórax, que parecía amenazar con romper la blanca casaca de seda. Miraba también sus recios y musculosos brazos que se marcaban sobre la delgada seda y sus manos que semejaban las de un gigante poderoso. El policía levantó la vista hasta mirar el rostro de Calimán, de asombrosa belleza varonil. Y luego sintió el peso de los azules ojos de Calimán, que parecían dos puñales fríos y cortantes como el acero. La gran esmeralda que coronaba al turbante de Calimán despedía destellos verdosos, dando la impresión de tener vida propia. Calimán, extraño nombre. ¿Tiene pasaporte? Calimán, respetuoso de las leyes y comprendiendo la curiosidad del sargento, introdujo la diestra en la bolsa superior de su casaca y mostró su pasaporte. Una sola mirada bastó para que el policía se diera cuenta de que todo estaba en orden. Bien. Ahora explíqueme qué hace aquí. No es curiosidad, como usted supone, solo que tal vez pueda ser útil. Se ha cometido un asesinato y la investigación solo incumbe a la policía. De acuerdo, sargento, de acuerdo. Mas al ver su disgusto, compruebo que estaba cierto en mis apreciaciones. La víctima fue atacada hace varias horas, ¿no es cierto? Sí. Según el médico legista, entre 5 y 6 de la mañana. ¿Satisfecho? Bueno, en parte. Y creo que el médico legista coincidirá también en que solo la garra de un animal de grandes dimensiones fue capaz de destrozarle así la garganta a la víctima. ¿Un animal? Sí. O digamos, un tigre. Correcto, señor investigador. Sí, el médico legista ha dicho que la herida que muestra la víctima fue producida por unas garras gigantescas. ¿Como las de un tigre? Sí, como las de un tigre. Bien, digamos, como las del tigre que se escapó anoche del zoológico. ¿Piensa usted que el tigre escapado va a recorrer media ciudad para llegar hasta el barrio chino? Oh, señor policía, solo pienso de acuerdo con lo que veo. ¿O sabe usted si hay más tigres sueltos en la ciudad? Correcto, correcto. Debemos pensar que el tigre que se escapó del zoológico atacó al policía. ¿Lo atraparían? Sí, sí, señor. En pocas horas estará en nuestro poder. ¿Me permite hacerle una pregunta, sargento? Diga. Este policía hacía ronda nocturna. Sí. De las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Supongo que no querrá que le diga cuál era su misión. Oh, sí, vigilar naturalmente. Bien, ahora retírense de aquí. Una pregunta más, sargento. Diga. ¿Cómo descubrieron el cadáver? Si el asesinato se cometió en la madrugada, ¿cómo es que lo han encontrado 8 horas después? Bien, se lo diré para acabar de una vez. El policía no se reportó en el precinto. Se dio órdenes de buscarlo y hace 30 minutos yo mismo lo encontré. Un gesto de amargura y dolor apareció en el rostro del policía, que mirando intenso al cadáver, agregó:
Es duro encontrarse de pronto con un compañero así sacrificado cobardemente. Su nombre era Alexis Murphy, sargento primero. Éramos grandes amigos. Ingresamos a la policía en la misma fecha y fuimos inseparables. Precisamente ayer estaba muy alegre porque había recibido su ascenso. Me parece verlo con qué orgullo mostraba a todo su grado de sargento primero. Lo vi anoche cuando iba a cumplir su turno. Me dijo: estoy siguiendo una magnífica pista que pondrá en claro el tráfico de drogas. Eso fue lo último que me dijo. ¿Tráfico de drogas, dice? Sí. Y ahora creo que ya he escuchado suficiente. Retírese ahora mismo. Sí, sargento, y créame que siento mucho ver a un hombre sacrificado tan cobardemente. Gracias. Ahora retírese. A un lado, señores. Dejen espacio. ¡Circulen! ¡Circulen! Calma. El sargento estaba emocionado. Y no es para mí, no, Salim. Duele mucho ver a un compañero y amigo convertido en víctima. Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué? Hay algo en la mano del cadáver. ¿Observas? En la mano derecha del cadáver brillaba algo. Calimán se inclinó y cuidadosamente recogió un botón metálico. ¿Un botón metálico? Con el dibujo de un dragón. ¿Qué significa eso? Una pista. Una pista que guardaré con gran cuidado. ¿Qué hace, amigo? No, observaba por última vez el cadáver. Retírese ahora. Es una orden. Que yo acato, sargento. Y dijo usted bien. Atrape cuanto antes al asesino. Un tigre asesino anda suelto en la ciudad. Algunas horas, Calimán y el pequeño Salim recorrían las tortuosas calles del barrio chino. Las últimas luces del día se perdían en el ocaso y se encendían los multicolores anuncios de los teatros, de las tiendas y bazares, de los restaurantes y otros establecimientos tan pictóricos como fascinantes. El pequeño Salim miraba a todas partes con gesto de curiosidad y satisfacción. A ratos lanzaba exclamaciones de asombro al ver las extrañas vestimentas de algunos ancianos que permanecían sentados en rústicos sillones, fumando delgadas y largas pipas. Luego, sonreía feliz al ver a jóvenes chinos, atléticos y ágiles, realizar saltos increíbles para ganarse unas monedas. Pero Calimán no compartía la alegría del muchacho. Calimán estaba preocupado. En su mano derecha jugaba nervioso aquel pequeño botón metálico con un dragón impreso que había encontrado en la mano del policía asesinado. E inconscientemente recordaba el suceso. Estás preocupado por la muerte del policía, ¿verdad? Sí, esa es la verdad, Salim. Resulta extraño, incomprensible, podría... el pensar que un tigre escapado del zoológico haya sido capaz de esconderse en ese oscuro callejón y atacar al policía, ¿no? Eso... después recuerdo las palabras del sargento. Dijo que la víctima investigaba un caso de tráfico de drogas. Esa pudo ser la causa por la que lo mataron. Pero, ¿un tigre qué tiene que ver con el tráfico de drogas? A veces, pequeño Sodim, los hombres se vuelven bestias. Peor aún, ya que las bestias atacan por miedo, por instinto o por defender su vida. Mientras que algunos hombres matan por codicia, por maldad.
Calimán fijó sus azules ojos en el pequeño botón metálico con un dragón grabado. Este botón tal vez sea una pista para esclarecer el crimen. Señor. Sí. Creo que suspenderemos nuestro viaje al Japón. Creo que estás dispuesto a investigar el asesinato. ¿Qué dices? Estás preocupado y no descansarás hasta que descubras al asesino. Así se trate de un tigre de Bengala escapado del zoológico. Sí. Un crimen es lo más repulsivo del mundo. Me gustaría investigar, pero... no será necesario. La policía de San Francisco, como la de todo el mundo, es hábil y sabrá solucionar este caso. Entonces, ¿los planes no cambian? Oh, no, muchacho. Mañana partiremos hacia el Japón y debemos aprovechar esta última noche que nos queda en el barrio chino. Dime, ¿te gustaría ver la función de ese teatro chino? Por supuesto, debe ser algo fantástico. Lo es, Solín. El teatro chino de máscaras es un espectáculo que todo aquel que visite este lugar no debe perdérselo. Bien, disfrutemos de un espectáculo tan antiguo como la misma civilización, Solín. Ven. Y el pequeño Solín, atraídos por la exótica música del teatro chino y por sus grandes carteles multicolores que anunciaban el espectáculo, penetraron al salón que tenía forma de una gran pagoda china. Mientras daba principio la función, se entretuvieron admirando los grandes carteles con las fotografías de los artistas. Llamó la atención de Calimán el retrato de una hermosa y joven china. Solín, mira, esta es la primera actriz y bailarina. ¿Cómo se llama? Tagasi Chani. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Y poético, diría yo. Tagasi Chani significa rayo de sol. ¿Rayo de sol? Los orientales son afectos a usar nombres y palabras poéticas que describen una sensación de la vida. Es muy hermosa, Tagasi Chani. Sí, hay en su rostro algo que me parece recordar a una niña que conocí hace mucho tiempo. En uno de mis frecuentes viajes a Pekín, conocí a un viejo anticuario de nombre Xiong Wai y fuimos grandes amigos. Tenía una pequeña hija cuyos rasgos fisonómicos son semejantes a los de Tagasi Chani. No sé. ¿Has pronunciado mi nombre? Yo soy Tagasi Chani. Al escuchar una dulce voz femenina, giró sobre sí mismo y vio a una hermosa mujer de finas y delicadas facciones orientales, ojos rasgados y hermosos, tan negros como la noche, tez pálida y tersa como la seda, boca breve y roja, cuerpo juncal y delicado. Era la misma mujer que Calimán y Solín admiraban en el retrato. Era la primera actriz y bailarina del teatro chino. Era Tagasi Chani. Yo soy Tagasi Chani y mi padre es Xiong Wai. Oh, sí. Ahora no hay duda. Eres la misma chiquilla que conocí hace años en Pekín. Oh, perdone, señor. Pero Tagasi Chani es torpe y sus recuerdos son confusos. No sé quién es usted. Mi nombre es Calimán. ¿No te recuerdo nada? Oh, Calimán. Oh, sí.
Recuerdo su nombre. Mi honorable padre lo recordaba con frecuencia. Calimán. Un hombre que sabe defender al débil y proteger al desvalido. Oh, Calimán, Calimán. Los dioses misericordiosos lo han enviado para socorrer a mi honorable padre y para traer la paz a este humilde Tagasi Chani. Calimán, yo... Tagasi Chani, basta. Ni una palabra más a esta. Oh, tú. Oh, sí, tiene razón. No hablaré. Ni una palabra más, Tagasi Chani. Deberías de saber que es inoportuno hablar con un extranjero. ¿Qué peligro acecha a la bella Tagasi Chani? ¿Qué peligros aguardan a Calimán esa noche en el barrio chino? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Using Powtoon.